Ante la falta de reacción de la ministra de Sanidad, algunas regiones se adelantan y hacen de nuevo obligatoria la mascarilla en centros sanitarios ante el incremento de casos de gripe. Era 4 de julio cuando el gobierno de España anunciaba un cambio que marcaba un antes y un después, en cierta manera también simbólico, en relación a la complicada etapa de la pandemia del coronavirus. Las mascarillas dejaban de ser también obligatorias en los centros sanitarios. Sin embargo, 5 meses después, la incidencia de los virus respiratorios en nuestro país ha obligado a algunas comunidades a volver a implantar esta medida en hospitales, centros de salud y demás instalaciones sanitarias. El incremento de casos y la falta de acción de la nueva ministra de Sanidad, Mónica García, que por estar de vacaciones no ha reaccionado antes. Ha sido este viernes cuando ha convocado una reunión extraordinaria del Consejo Interterritorial de Salud para el próximo lunes, lo que ha provocado el enfado de los consejeros de Sanidad de ciertas regiones al considerar que dicha cita para tomar medidas urgentes llega tarde, cuando el impacto ya es difícil de frenar. Es por ello que ante esta inacción por parte del Ministerio han decidido tomar las riendas de la situación en su propia comunidad. Es el caso de la Comunidad Valenciana, donde su consejero de Sanidad, Marciano Gómez, anunciaba que tomaba la decisión de hacer obligatorias las mascarillas en centros sanitarios ante la ausencia de medidas por parte del Ministerio, apuntando a que la reacción por parte de la nueva ministra llega tarde. Se tenía que haber hecho bastante antes porque desde el último Consejo Interterritorial del 21 de diciembre hasta ahora ha subido la incidencia a nivel nacional a 1000 casos por 100.000 habitantes y nosotros en la comunidad tenemos 1500. Críticas que también han llegado por parte su homóloga en Madrid, Fátima Matute, que ha asegurado que la reunión llega de manera precipitada cuando la ministra ha estado de vacaciones desde el 21 de diciembre y la situación ha empeorado. La solución no es tomar las riendas y hacer un consejo interterritorial después de que pasen las fechas, y cuando ya los picos epidémicos hayan alcanzado casi sus máximos. Hasta el momento han marcado la obligatoriedad de las mascarillas en hospitales y centros de salud la Comunidad Valenciana, siendo los primeros, la región de Murcia y Cataluña. El impacto de la gripe, mezclada con el COVID todavía presente, y otros virus de índole similar no para de crecer y la llegada de las navidades, al igual que pasó con el coronavirus, no ha ayudado precisamente a bajar los datos. Los contagios por gripe han aumentado un 75,7% durante esta semana en España. Según datos del Instituto de Salud Carlos III, adscrito al Ministerio de Sanidad, la incidencia ha pasado de 249,4 casos por 100.000 habitantes a 438,3. Por este motivo, desde la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria, SEMFIC, han reclamado la implantación de medidas de protección extraordinarias, como las mascarillas, la dispensación de geles hidroalcohólicos, la determinación de espacios de separación o medidas de ventilación específicas para salas de espera. Si es verdad que durante estas navidades ha sido bastante común volver a ver mascarillas por la calle, en el transporte público o en centros comerciales. En Cataluña la medida empezaría de manera oficial el lunes, pero desde la consejería han avisado a los centros que se ponga ya en marcha y no esperen al fin de semana. En el caso de Murcia, la región que dirige Fernando López Miras lo hará obligatorio desde este sábado. En Baleares han optado por una opción intermedia, y solo serán obligados para los profesionales sanitarios. Comunidades como Madrid o País Vasco ya se han pronunciado al respecto y de momento descartan hacerlo. El próximo lunes Mónica García, ministra de Sanidad, ha convocado esa reunión extraordinaria del Consejo Interterritorial de Salud donde intentará convencer a todas las comunidades de adoptar la medida.